Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy en el curso de física vamos a trabajar el tema de estática 2. En esta sesión vamos a trabajar nuevamente lo que es estática, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el diagrama de cuerpo libre. Recordamos que la estática es la parte de la física que estudia los cuerpos sobre los que actúan fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas, de forma que permanecen en reposo o en movimiento no acelerado. Recordamos la palabra fuerza la vemos constantemente en este tema de estática. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza es todo aquello que es capaz de modificar la velocidad de un cuerpo en un módulo, dirección o sentido. O deformarlo y o deformarlo, o sea, cambiarle la forma, ¿no? Aplastarlo, abollarlo, estirarlo, romperlo. También tenemos que considerar que la fuerza es una magnitud vectorial, ya que requiere de los cuatro elementos de un vector para ser expresada completamente. Los tipos de fuerza, las principales son la fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza de atracción o repulsión electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Bien, vamos a trabajar en este primer bloque, vamos a trabajar lo que es estática 2. Y como les mencionaba, vamos a hablar lo que es el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre representa las principales fuerzas. Las fuerzas que vamos a graficar en esta sesión son tres: la fuerza de gravedad, la reacción normal y la fuerza de tensión. Son estas tres líneas imaginarias que nosotros vamos a colocar cuando vemos un bloque. Ahora, la fuerza de gravedad, como saben, es todo el movimiento acelerado que ejercen los cuerpos hacia abajo. Tenemos la reacción normal, que es cuando el cuerpo o el sólido está sobre una superficie, y la tensión es cuando está suspendido o está sujeto de un objeto adicional. Entonces, la primera condición de equilibrio nos dice que la suma de todas las fuerzas es cero. Entonces, cuando tú sumas todas las fuerzas que intervienen en un cuerpo, la sumatoria viene a ser cero. Nosotros tenemos aquí algunos ejemplos de polea, pero vamos a verlo principalmente en los ejercicios. Vamos a observar el número 1, que ya está resuelto, pero vamos a nosotros a marcarlo. Bien, para esta parte nosotros vamos a hacer el uso de flechas, ¿ya? Es decir, la primera hoja la vamos a desarrollar sobre la misma separata. En el primer ejercicio, nosotros vemos aquí un cuerpo que está cayendo sobre una superficie. No tenemos que colocarle la dirección, no le vamos a colocar necesariamente la dirección, pero sí vamos a recordar las tres fuerzas que son las principales. Primero, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no va de costado, la fuerza de gravedad va hacia abajo. Entonces tú puedes representar la fuerza de gravedad hacia abajo. Ahí lo voy a colocar. Esa es la primera fuerza, la fuerza de gravedad. También hay una fuerza que interviene aquí que se llama reacción normal, que es la fuerza si es que el cuerpo está sobre una superficie. En este caso, este bloque sí está sobre una superficie. Así que quiere decir de que la reacción normal se encuentra aquí. Aquí se encuentra la reacción normal. Entonces, como podemos ver, son dos fuerzas las que están interviniendo: la reacción normal y la fuerza de gravedad. En este caso no hay tensión porque no hay una cuerda sujetando el objeto. Así que no tendríamos tensión. Y como puedes observar, solamente tenemos la fuerza de gravedad y la reacción normal. En este segundo objeto, nuevamente voy a encontrar la gravedad. Ya sabes que la gravedad va hacia abajo. Y la reacción normal quiere decir que el cuerpo está sobre una superficie lisa. Entonces, esta sería mi segunda línea. Al lado de cada uno le voy a colocar sus siglas correspondientes. En este caso es la fuerza de gravedad y este caso de aquí es la reacción normal. Estas serían las fuerzas que están justamente influyendo en la caída de ese bloque sobre esa superficie. Como puedes observar, es solamente nosotros graficar, nada más. Solamente lo único que le vamos a colocar son las flechitas. Aquí, por ejemplo, en la siguiente pregunta, como en la siguiente pregunta, la número 3, como podemos observar, el bloque no está sobre una superficie. El bloque está suspendido, por lo tanto, eso se llama tensión. Así que nosotros le vamos a señalizar las flechas. Normalmente lo debemos hacer en otro bloque, ¿no? Debemos hacer una figura al lado y podríamos relacionarlo, pero lo podríamos hacer aquí mismo. Vamos a colocar las flechas aquí, una flecha aquí y otra flecha aquí, ya que las dos cuerdas están suspendiendo. Las dos cuerdas están suspendiendo al bloque. Sin embargo, nosotros lo primero que siempre tenemos que hacer en cualquier ejercicio que nosotros tengamos de diagrama de cuerpo libre, lo primero que vamos a hacer es colocar la fuerza de gravedad.
Como sabes, la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Puedes colocarlo aquí o puedes colocarlo aquí arriba, no es ningún problema, ¿ya? La idea es que señale. Entonces, yo lo voy a colocar en este caso aquí debajo porque justamente quiero que me dé el espacio. Entonces, voy a colocar aquí la primera que es mi fuerza gravitatoria. Ahora, la fuerza de tensión, como puedes observar en el primer ejemplo que me colocaron acá, es el agarre que tiene el cuerpo hacia arriba. Entonces, el cuerpo no se está jalando hacia abajo, el cuerpo se está yendo hacia arriba. La tensión lo mantiene sujeto hacia arriba. Lo que lo está llevando hacia abajo es la fuerza de gravedad. Entonces, la tensión, contrario a mi comentario anterior, la tensión son dos flechas, pero esas flechas van a ir hacia arriba. Es decir, van a ir hacia el cuerpo donde está sujeto. Entonces, estas dos que están aquí sería la tensión 1. Aquí le voy a colocar tensión 1. Y esta de aquí sería la tensión 2. Como puedes observar, en la parte de aquí me están indicando de que la tensión se representa por una letra T. ¿Ya? Entonces nosotros colocamos aquí que esta es la tensión 1 y la tensión 2. En el segundo gráfico podemos observar de que hay un bloque que va hacia, está aquí suspendido. No está rozando ninguna superficie, está colocado entre dos cuerdas. Entonces, primero que nada, vamos a colocar nuestra fuerza de gravedad, que es hacia abajo. Entonces, aquí colocaremos fuerza de gravedad. La primera línea que va hacia abajo, la fuerza gravitatoria. Luego tenemos dos cuerdas, una está yendo hacia allá, una está amparándose en esa pared y la otra estaría amparándose en el techo. Entonces, estas de aquí sería mi tensión 1 y tensión 2. Como ven, es bastante sencillo, solamente lo único que tenemos que hacer nada más es aplicar nada más el uso de tensión. O mejor dicho, los términos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el número 5, tengo una pelota que está estancada en una esquina. Como podemos observar, como siempre observamos, lo primero que tenemos que colocar sería la fuerza de gravedad, es decir, la línea que va hacia abajo. Eso siempre tiene que estar ahí. Vamos a colocar aquí fuerza de gravedad. Ahora, esta pelota está tocando las dos partes de la pared. Entonces, aquí no hay tensión porque no está suspendido. Aquí lo que está haciendo es un rozamiento normal. Es decir, está tocando las paredes está tocando las paredes de la superficie. Como las paredes de la superficie están tocando al objeto, entonces las flechas van hacia adentro. Tendríamos en total dos fuerzas, tendríamos dos reacciones normales. Aquí le pondríamos reacción normal 1 y a este le podemos poner reacción normal 2. Y ya tenemos nuestra representación de diagrama de cuerpo libre. Aquí lo pueden ver. Aquí también está representado. En la pregunta número 6, estamos saliendo un poquito del tema de diagrama de cuerpo libre. Sí, en efecto, estamos representando una figura, pero en este caso lo que nosotros vamos a hacer es calcular la tensión. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la tensión? La tensión va a ser igual a las resultantes de las otras dos cantidades que van en sentidos contrarios. Es decir, como puedes observar ahí, la cuerda está sosteniendo un bloque, pero aquí te dice una palabra clave. Aquí te dice que el cuerpo está en equilibrio. Lo voy a sobresaltar para que ustedes lo puedan ver aquí. Aquí dice que está en equilibrio. Como está en equilibrio, quiere decir que el objeto no se está moviendo. El objeto está sostenido. Pero sin embargo, tú lo estás jalando con 60 newton. Y al mismo tiempo lo estás empujando con 20 newton. Es decir, estás aplicando mucha fuerza para jalarlo, pero hay 20 newton que lo está reteniendo. Entonces, la tensión, ¿cómo la calcularé? La tensión será igual. Voy a colocar en otra hoja. Ustedes también colóquenlo en una hoja adicional. La tensión, voy a colocar un poquito más grande. La tensión va a ser igual a 60 newton menos 20 newton, porque están en sentidos contrarios. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que la tensión sería igual a 40 newton. Ahora, ¿por qué es igual a 40 newton? ¿Cuál es la razón científica de esto? Acuérdate que la línea de tensión va hacia este lado que está para allá. Va contra la pared. Acuérdate, la tensión va hacia la pared. La tensión no va hacia el objeto. Como vimos en la representación de los otros gráficos, la tensión va hacia la pared, no va hacia el bloque. La reacción normal sí va hacia el bloque.
Entonces, la tensión va hacia la pared. Si nos fijamos en las reacciones en la primera condición de equilibrio, nos decía que la suma de todas las cantidades, es decir, la suma de todas las cantidades es igual a cero. Es decir, 60 newton, vamos a decir que va en sentido antiguo, vamos a decir que va hacia la izquierda, más 20 newton, va hacia la derecha, más es igual a cero. Es decir, la suma de las tensiones, la suma de todas las fuerzas, que es la primera condición de equilibrio, es igual a cero. Entonces, si tú sumas menos 60 más 20, te va a salir menos 40m más T, es igual a cero. Así que este menos 40n pasaría a sumar y tendrías que la tensión es igual a 40 newton. Entonces, como puedes ver, con un método o el otro te puede salir, pero este método es el más utilizado, ya que este método es con las condiciones de equilibrio. Este método de aquí lo pueden utilizar cuando ya tengan un poquito más de experiencia y puedan desarrollar los ejercicios con más prontitud. En la pregunta número 3 me dicen, en la pregunta número 7 me dicen determinar el módulo de la fuerza de reacción normal del piso sobre el bloque de 70 kilogramos que se encuentra en equilibrio. Nuevamente me mencionan esta palabra equilibrio. Cuando te dicen que un cuerpo está en equilibrio, quiere decir que el cuerpo no se está moviendo, está estático. Entonces, la reacción normal, en este caso me están preguntando por la reacción normal. Recuerda que la reacción normal va hacia arriba, ¿no? Va hacia el bloque. Esa es la reacción normal. Ahora, cuando tú quieres determinar la fuerza de reacción normal o la fuerza gravitatoria, tú lo que haces, lo que vas a hacer en este caso, la reacción normal, va a ser multiplicar la cantidad por 10. Recuerda que la gravedad es 10. Entonces, si tú quieres determinar la fuerza de reacción, vas a tener que multiplicar la masa del objeto por la aceleración gravitatoria o gravedad. En este caso, la masa, como podemos observar, la masa es de, a ver, ya saben, también lo van a hacer en una hoja aparte. La fuerza de reacción normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, la fuerza de reacción sería igual a 70, que es la masa, por la gravedad, que en este caso sería 10. Ahora, la fuerza de reacción normal sería igual a 700 newtons, le vamos a colocar. ¿Ya? Es decir, tiene una reacción normal de 700 newtons para que tú puedas colocar ese bloque y permanezca en equilibrio. En la pregunta número 8, bueno, que ya está resuelta, yo también la voy a resolver. En la pregunta número 8 me dicen si el bloque se encuentra en reposo, calcular F. Ahora, recordemos que la suma de todas las gravedades, la suma según la primera condición de equilibrio, todas las sumas de todos estos de aquí tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer en este caso? Lo que voy a hacer es agarrar y voy a colocar todas las cantidades y las voy a sumar. Primero voy a empezar con la cantidad grande, que es 65 newton. Como puede ver, el F está en sentido contrario, así que sería menos F. El otro dice 15, así que está yendo también al sentido del F, así que sería menos 15N. Todo esto es igual a 0. Entonces, por aquí, por este lado, tiene 65 menos 15. 65 menos 15 sabemos de qué es 50. 50 newton menos F sería igual a 0. Esta F puede pasar al otro lado sumando y tendríamos que 50 newton es igual a fuerza. Y esta sería la respuesta para la pregunta número 8, que como pueden ustedes observar, ha proseguido con el mismo método. 50 newton es igual a F, exactamente lo mismo. En la siguiente pregunta, en la número 9, que vamos a desarrollar, como pueden observar, es muy similar, ¿no? Es muy similar, nosotros podemos observar con las condiciones de equilibrio que cuando sumes todas las fuerzas, todas ellas te tienen que dar cero. Entonces, vamos a ver la letra F que va a la derecha, le vamos a dar positivo. Las otras que van hacia la izquierda le vamos a dar negativo porque están en sentido contrario. Entonces sería menos 15 newton menos 20 newton igual a cero. Ahora, lo único que tenemos que hacer en este caso es operar. Operamos y vamos a obtener la respuesta.
Entonces tendríamos que la fuerza, aquí tenemos menos 15 menos 20. Menos 15 menos 20 es menos 35 newton, igual a cero. Este menos 35 pasaría al otro lado sumando y sería F igual a 35 newton. Súper sencillo la pregunta número 9. Ustedes vamos a observar también la pregunta número 10. En este caso de la número 10 ya nos estamos adentrando a cuando no solamente un objeto está suspendido, sino cuando tiene un bloque encima. Entonces, me están preguntando calcular W para el equilibrio del cuerpo cuando éste tiene 10 metros, 10 metros por segundo cuadrado, que es su gravedad, su aceleración gravitatoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar que el cuerpo tiene una reacción normal de 60 newton. Es decir, 60 newton hacia arriba. El cuerpo tiene que permanecer en equilibrio. Entonces, tenemos que observar cuál es la fuerza gravitatoria del objeto. Es decir, tú lo estás empujando, el suelo le está dando 60 newton hacia arriba, pero el objeto, 600 newton hacia arriba, pero el objeto tiene 25 kilogramos. Entonces, su fuerza gravitatoria, como sabemos, también es masa por gravedad. Entonces, la masa de este objeto es 25 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. Aquí lo voy a colocar, metros por segundo al cuadrado. Ahora, 25 por 10, como sabemos, es 250. 250 newton. Es decir, el objeto baja con 250 newton. Al mismo tiempo tiene una reacción de 60 newton. Para que permanezca en equilibrio, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas. Recuerda que para que permanezca en equilibrio, cuando tú sumas todas las fuerzas y le igualas a cero, entonces quiere decir de que te va a salir el ejercicio. Entonces, vamos a observar cómo se vería este ejercicio. A ver, primero que nada, tengo la reacción normal que va hacia arriba. La reacción normal que va hacia arriba le voy a colocar que es 600 newton. Ahora, la fuerza que va hacia abajo, puedes observar, va a tener que ir con el signo contrario, es decir, con menos 250 newton. Ahora, el W también tiene una fuerza. Tiene una fuerza, calcular una W tiene una fuerza de newton. Así que esto lo vamos a colocar en menos W, porque le coloco el negativo porque está yendo en el mismo sentido que el bloque de 25 kilogramos. Es decir, el 25 kilogramos va hacia abajo, pero este que es W también está yendo hacia abajo. Es decir, los dos van hacia abajo y lo que yo quiero es que permanezca en equilibrio. Así que lo que hago es colocar mis fuerzas normales y coloco igual a cero. Ahora, 250, 600 menos 250, esto sale 350 newton. Menos W es igual a 0. Este menos W pasaría al otro lado a sumar y tendríamos que 350 newton es igual a W. Y tendríamos el problema finalizado, el problema número 10. Bien, como les digo, estos procedimientos ustedes van a tener que copiarlos en una hoja adicional, porque no creo que pueda ser, no sería muy ordenado si es que va en la misma hoja. En la siguiente figura me dicen calcular F para que el cuerpo de 70 kilogramos suba a velocidad constante. Entonces, si queremos que el cuerpo suba a velocidad constante, nosotros tenemos una fuerza de gravedad que lo lleva hacia abajo. Pero si queremos subir el objeto, nosotros recordemos que la fuerza de gravedad o fuerza no, o también la fuerza normal o reacción normal, la reacción normal es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la masa en este caso tenemos de que 70 por la gravedad es 10. Por lo tanto, necesitamos una reacción normal de 700 newton para que el objeto empiece a subir. Ahora, yo sé que puede parecer un poquito confuso cuando les digo la fuerza gravitatoria es masa por gravedad y la reacción normal también es masa por gravedad. Lo que pasa es que como los cuerpos se mantienen en equilibrio, utilizan una fórmula similar, que cuando llevemos nosotros equilibrio mecánico, vamos a adicionarle algunas variables. Pero de momento nosotros vamos a tener en cuenta de que el cuerpo permanece en equilibrio. Así que siempre que tengamos estas reacciones, le vamos a dar masa por gravedad. Bien, la reacción normal y la fuerza gravitatoria. Bien, jóvenes, las preguntas siguientes, la pregunta número 12 ya está resuelta. La pregunta número 12 te va a dar una idea de cómo desarrollar la pregunta número 13 y 14.
te va a dar ideas claras de cómo vas a desarrollar la 13 y 14. Aquí básicamente lo que te está diciendo es calcular la fuerza para el equilibrio de los cuerpos si la masa del primer objeto es de 4 kilogramos y la masa siguiente es de 6 kilogramos. Entonces, nosotros tenemos una fuerza de tensión. Recuerda que la fuerza de tensión va hacia arriba, ¿verdad? La fuerza de tensión va hacia arriba. Entonces, tienes dos fuerzas que van hacia abajo y una fuerza que va hacia arriba. Te había dicho de que cuando tengas un poquito más de experiencia puedes justamente utilizar otra fórmula. Hay fórmulas para que tú puedas desarrollar. Entonces, a ver, voy a achicar un poquito la pantalla. Entonces, el problema te dice así. Hay un objeto que tiene 4 kilogramos. Entonces, esos 4 kilogramos, nosotros rápidamente lo primero que tenemos que hacer es transformar esos 4 kilogramos a la primera fuerza normal o fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza gravitatoria para 4 kilogramos, sabemos que 4 por 10 es 40 newton. La fuerza gravitatoria para el segundo objeto, que tiene 6 kilogramos, es 6 por 10, es decir, tenemos 60 newton. Ahí nosotros ya tenemos las dos fuerzas gravitatorias que están jalando al objeto hacia arriba. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El objeto está bajando, como puedes observar. El objeto está bajando para allá. Es decir, se está amparando el objeto en bajar justamente con la letra B. Para que permanezca en equilibrio, nosotros tenemos que equilibrar esta polea. Es decir, como puedes observar, es decir, aquí tenemos que analizar un poquito el gráfico. Date cuenta de lo siguiente, lo voy a colocar con lápiz. Este objeto que está aquí suspendido, este objeto que está aquí, está yéndose hacia este lado. Está yéndose hacia acá. Se está yéndose a la izquierda. Entonces, este objeto está siendo jalado para este lado. Además de ello, tengo una fuerza de tensión aquí que mantiene la polea suspendida. Pero como la polea está suspendida, su fuerza en este caso no está aplicándose. No estamos aplicando la fuerza de la polea. En realidad lo que estamos haciendo es darle equilibrio a estos dos objetos para que permanezcan en suspensión. Entonces, para que permanezcan en suspensión, ¿cuánto tendría que valer la polea? Es decir, si esto de aquí vale 60 newton, esta letra B que está aquí vale 60 newton, entonces esto quiere decirte que el objeto en efecto se va a caer, porque la B pesa más que la... Tiene un mayor peso, tiene un mayor peso esta letra B, así que esta letra B se va a caer. Y esta de aquí pesa solo 40 nada más. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicarle una tensión aquí para que este lado de la izquierda se equilibre con el lado de la derecha. Es por eso que aquí yo he hecho una comparación. La tensión más la letra A, es decir, aquí lo voy a colocar, un segundito, la tensión más la letra A tiene que hacer equilibrio con la letra B. La tensión más la letra A va a tener que hacer equilibrio con la letra B. Entonces, la tensión no la conozco, pero sé que la letra A tiene 40 newton y la letra B tiene 60 newton. Así que ese 40 newton pasa a restar y tendrías que T es igual a 20 newton. Tienes 20 newton para suspender el objeto. Entonces, ahí sí tendrías 40 y 20 por la izquierda, que suman 60 newton, y 60 newton en la letra B, que me daría el perfecto equilibrio para que la polea permanezca en estado suspendido. Ustedes con este conocimiento van a aplicar lo mismo en la pregunta número 3 y 14, y van a tener como reto la pregunta número 15. En la pregunta número 15, ustedes van a aplicar el conocimiento y van a hacer un poco de investigación para que vean cómo pueden desarrollar esto de acá. Les recuerdo que el triángulo de 30 grados, el triángulo de 30 grados, tiene por hipotenusa 2K, tiene por cateto opuesto 1 y tiene por cateto adyacente raíz cuadrada de 3 por K. ¿Ven? No está muy complicado. Entonces, solamente me queda nada más desearles mucha suerte el día de hoy. No he podido estar con ustedes, justamente porque tengo asuntos personales inaplazables. Entonces les estoy dejando este video listo para que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios y sobre todo puedan avanzar correctamente con el ejercicio 13, 14 y 15.
Cualquier consulta, ya saben mis números de teléfono para que me puedan hacer sus consultas respectivas. Ya saben que si tienen todo copiado van a tener hasta 14 puntos. Si tienen intentos de pregunta van a tener hasta 17 puntos. Y si tienen todo correctamente van a tener hasta 20 puntos. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. No se olviden, por favor, de graficar correctamente las poleas, por graficar correctamente los diagramas de cuerpo libre. Si lo pueden traducir al cuaderno justo con lo, juntamente con lo que les he mandado a copiar, que son las preguntas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, si lo pueden copiar correctamente, entonces junto con estos diagramas de cuerpo libre, los pueden colocar también en el cuaderno, sería excelente y les colocaría puntos adicionales. Ya les había mencionado anteriormente de que no les estoy solicitando cuaderno porque todos lo hacemos en folder. Pero si pueden adicionarle una hoja o pueden hacerlo esto al inverso de la hoja que ya tienen impresa, sería mucho mejor. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y que todos tengan muy buenos días. Hasta luego, chicos.